¿Qué onda, Timmy? Bienvenidos a Shopkick. En estas vacaciones de invierno, bueno, no hay nada más que seguir jugando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí, jugando un poquillo más, descubrí, bueno, no descubrí, en realidad se me olvidó que... ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a quitar el martillo. Revisé que el vendedor de muebles tiene un mueble aparte que necesito en este momento. ¿Por qué? Porque es una versión más sencilla de tener varias cosas en posición. Ok, vamos a... Primero lo primero, déjenme saco dinero. Bolsa, tengo uno. Vamos a pulsar todo. Y según yo, el objeto que ocupo cuesta 59. Voy a comprar 1, 2, 3. Vamos a sacar 500. 500 moons. Ok. Listo. Con estos 500 moons voy a ir a comprar los muebles que necesito. El cocinero. Ah, bueno, el cocinero ya tiene su objetivo que también lo voy a ocupar. Pero primero vamos acá a sacar todo el dinero de la basura. Perfecto. Y esto es lo que quiero: un aparador de esquina. Entonces vamos a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto me queda? Una mesa más. Taburetes, pedestales, no ocupo. Nada más con eso. Ahora vamos a hablar con el cocinero rápidamente para ver qué ocupa nuestro amigo el cocinero. Cocinero, ¿qué ocupas? Ir a cazar. Vas a tener que trabajar. Vas a tener que salir de la seguridad del pueblo para cazar algún día. Así que ve por un arco. Ok, aceptamos el arco y necesitamos recibir el arco del herrero ahora. El herrero. Bueno, primero. Aquí. Ok, eso ya lo hice. ¿Dónde está? El herrero está por aquí. Por aquí. Acá está. Bueno, el herrero en teoría debería estar aquí. Aún no lo desbloqueamos. Tenemos que seguir mejorando el pueblo. ¿Qué es esto? ¿Un contenedor? Bueno, sí, lo ocupo. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero me queda? 158. Vamos a comprar algo a Santa. Quiero algo de Santa. Santa, dame... nada, porque no me alcanzo nada. Gracias. Ok, vamos a la tienda de nuevo. Tengo dinero aquí. Sí, probablemente sí hay dinero aquí. Ah, fallé probablemente. Debo impuestos 128, sí, vamos a pagar. Para el herrero nos faltan 750 moons pagados a ya. Ahora, vamos a manejar la tienda. Taxes, vamos a pagar. Ahorita estoy ganando el 40%. Bueno, ese 40%, el 20% lo vamos a dedicar a pagar impuestos. Y el otro 20 van a ser ganancias para la tienda. ¿Ok? Alright. Inventario. Vamos a colocar pedestales, mesas. Ajá. Y contenedor. Ok. Ok. El contenedor lo voy a poner aquí atrás. A su lado voy a poner... los pedestales. 1, 2, 3. Ah, qué pedo. 3. 1, 2, 3. Y en las esquinas pone esto. Así. Ah. Y así. De este lado. Ajá. Esto va así. Así. Y así. Listo, ya tenemos dos esquinas. Y al centro de la tienda vamos a colocar un
par de mesas en diagonal de esta manera. Se ve horrible, pero es mi tierra, ¿ok? Alright. De este lado, para ya no tener que ir todo hacia allá, vamos a colocar una aquí. ¿Dónde estará bien? No, no me gusta nada ahí. Vamos a poner acá. Está aquí. Y esquinar nomás para darle un toque. Nada simétrico a la tienda. De hecho, no sé si la flecha tiene que apuntar a esa tienda, pero bueno, X. Ahora sí, vamos a empezar a rellenar. 40%, por favor, todos los precios. Pues lo más, ni modo. El agua aquí. Inventario, ¿qué más tengo en inventario? Pan, vamos a poner para aquí. Guantes, anillos, shorts, palo en piedra y hombreras, ok. Vamos a poner esto aquí. Los guantes los voy a poner acá. El anillo aquí. Y los shorts, como no más tengo uno aquí, el palo aquí. Ya ni me estoy fijando si tengo... Sí, supone que tengo el 40%. ¿Y qué más nos falta? Ok, me falta... Vamos a ver. De aquí, máscaras sí tengo. Me falta, voy a pedir tres máscaras. Un, dos, tres, un guante. Dos de estos. Un, dos, tres. Ok. De aquí, ¿necesito algo? No. Palo, necesito uno. Dos, un anillo. Y pedestal en nada. Si me lo alcanzo. Vamos a pedir. Perfecto. Y lo demás lo vamos a meter aquí. Ok. Me reviso que no se me estén quemando los frijoles porque ando en preparación. Literalmente estoy cocinando en este momento. Si conocen a la capital o a Oscar Mesa, se lo recomiendo. Es un canal de cocina muy bueno. El vato es de esa gente que te cae bien, nada más por escucharlo. El güey es de Torreón. Bueno, eso dice. Es de su natal, quién sabe dónde chingados. Y es muy buena onda, me cae bien. Es esa gente que aunque no la conozcas te cae bien. Ok, vamos a poner esto aquí. Esto aquí, los shorts. ¿Dónde tenía shorts? No tengo shorts en ningún lado. Así, bueno, vamos a quitarte de aquí. Y vamos a ponerlos acá. Uno, dos, tres. Y las botas. Una, dos, tres. El palo en la piedra, digo, el pie en el palo. Y el anillo aquí. ¿Algo más que tenga en el inventario? No, es momento de abrir la tienda. A los clientes, bienvenidos, mis estimados. Todo está bien. Vamos a hacer una reparada de todo. Ya huele a frijol. Camisa sí tengo, todo bien. Aquí, pero todo bien, palo bien. Sí, es todo. Vamos a ver si... Tengo unos guantes de Keeper, mamalón. Sweet. Se vendieron unas sombreras, se vendieron otras sombreras. Y un palo, ok. Vamos rápidamente a comprar dos sombreras y un palo. Otras sombreras, madres. Pero bueno, eso va a tener que venir el lote de siguiente.
encanta esa pinche canción, está con madre. Digo, son las canciones de esos juegos que, bueno, desde el primer juego que me encantaba escucharlo. Salud. ¿Tú quieres robar algo? ¿Qué shorts vendidos? Vamos por... esto aquí, vamos a ver, ropa sucia aquí. 84, mamalón. La sombrera. Ahora aquí, ¿qué vendimos? Una manzana, perfecto. ¿Qué? Ah, malditos sucios. Bueno, de hecho, si hablas con esa gente que tira, por ejemplo, descubrí que esto... si hablas con ellos, con los que están tirando basura, te dice de que, bueno, ¿sabes qué? Tiré basura, literalmente, pues es una excusa mala, porque no tenías, ¿cómo se llama? Un bote de basura, o sea, que no mames. Agua. Vamos a ponerte aquí. Necesito una manzana. Y unos guantes de tela. Y otro hombrero. Dos, bueno, dos guantes de tela. Zapatos de madera. Nuestro nuevo envío. No, balón. Ah, déjame salir, odio esta puerta. Okay, la manzana de la Discord por acá. Hey, por eso, ¿por qué le pegas? No en mi tienda. ¡Ja! Muere. Vamos a ver. Mata un... mamalón. Mata un enemigo. Mamalón. Botas aquí. Aquí tengo unas botas. Me falta un shirt. También. Un palo en la piedra. Tengo las tres, perfecto. Pedí la orden. Aló, deme un segundo. Perdón, se me estaba chorreando el agua de los frijoles. Estúpidamente elegí el quemador que está lejos de donde puedo ver la computadora desde la sala. Y ya... estaba a punto de derramarse el agua. Y dos camisas. Vamos a poner este pedo. Por mientras, déjame corro. Por este pedo. ¿Qué guantes se compraron? ¿Qué? Shorts. Y se me trabó la computadora. Sí, pero no le pegues, por favor. Ok, inventario. Ahí, se olvidó que tengo. Es que acaba de pedir eso. Qué güey. Vamos a seguir con. ¡Qué vamos! Todo por desbloquear al mendigo.
faltan unos guantes. Tela. Ok, eso ya está reparado. Solo viendo, gracias, de nada. Ok, el pan no se ha movido, nadie ha comprado pan. No sé para qué. Que haga pan. Ya viendo. Compraste guantes, ok. Ah, ese lo puse mal, qué pendejo. Guantes, necesito otro guante. A ver cuánto debo de impuestos, a lo mejor ya la logré. 287. Sí, ya la logré, nada más. Recojo esto, cierro la tienda y vamos con el herrero. Ok, vamos a ponerte aquí a ti. El anillo aquí. Y se vendió. Nada más que se vaya la señorita esta. Shorts, perfecto. Sorry muchachos, la tienda está cerrada. Vamos a pagar los impuestos que tengo hasta ese momento. 329, ¿cuánto no tengo? Vamos a ver si tengo. Sí, mamalón. Vamos a desbloquear al herrero. Herrero y dos y el alquimista. Ok. Va meltdown. Ok, vamos a ver. ¿Qué hice? Desbloquear al herrero. Yay. El herrero, según yo, ese güey está por acá. Así, acá está. Hola, señor herrero. Más murero. Eso. A ver, no sé. Dirty Steam. Wanted and Cross Stuff. Ok. Piel. Ajá, ¿qué más puede ser? Pues, ¿qué quieres? Casa, es arañas, ok. Traer madera, 10 barras de oro, digo de hierro y pieles de lobo, ok. Y de ti ocupo el arco y te voy a comprar pues de una vez el hacha porque necesito, y la pica porque necesito también el, ¿cómo se llama? Ok, ya equipamos el arco. Y wow, ya podemos salir así sin ceremonia, mamalón. Ya podemos salir del del pueblo, sorry, my bad. ¿Tú qué? Ahora puedo trabajar, digo, puedo viajar. ¿Qué haces? Tú me pagas a mí y yo te llevo a ir a tu destino. Dios, dime qué destino y puedes usar el símbolo ahí. Ok. Ahora, hay un mapa. Necesito cazar arañas y lobos. Ok, lobos tenemos aquí enfrente, justo hacia donde estoy viendo, y arañas después del lobo. Ok, vamos a buscar. Ahí era. Eso es un spawn de enemigos. Oh. Sorry, lobito. ¿Cuánto necesito? Necesito una piel de lobo, pero ese güey no me dio una. Ese güey no me dio nada. De este lado decía que la araña estaba por acá. Vamos a ver. Ahorita regresamos con el. Aquí está la araña. Buena araña. Aquí tengo una pata de araña. Perfecto, necesito 5 patas de araña. Ahí apareció el lobo de nuevo. Vamos a ver si lo puedo dar de aquí. ¡Hum! Y no. Eso. Y falló. ¡Falló otra vez! Me dio carne otra vez. Eso suena a enemigo cerca todavía. ¡Araña! Muerto. Ok. Prácticamente es estar yendo y viniendo entre el lobo y la araña. ¡Ja! Ya, dame la piel que quiero. ¿Por qué no me está dando piel?
Tendré que matarlos con el palo. O sea, no, no creo. De este lado aún no reaparece la araña. Bueno, ya reaparece la araña. Sí, ahí está. Araña, muérete. Ok, ya maté las suficientes arañas. Perfecto. Me faltan más patas de araña. Yo sigo teniendo 3. Ajá. El lobo. El lobo lobito. ¡Ah! Al fin tengo la. La piel de lobo. Me falta colectar madera. Lo que decía del hacha. Vamos a ver. Equipar el arqueto. Este sí le puedo dar. Parece ser que son los árboles. Sí, porque a estos no les pasa nada. Vamos a ver si con el palo la piedra les hago daño. Nada, sin detener. Ok. Le baja al pueblo. Mamalón, ¿qué más? Y recolectan recurso, ok. Vamos a poner el arco para darle la madera a otra araña. ¿Dónde está? Ah, maldición, ahora no me están dando nada de patas. Aquí, ¿dónde estás? Dando pura carne, no quiero carne. Araña. Está metida dentro del huevo de araña. Me pegó. Ahí está atorada. Nada que se desatore sola. La fregada, no va a estar batallando. Ni siquiera puedo acercarme, ya que se me mata la pegada. Mejor no me acerco. Ok, Navi, déjame. Dame un segundo, Navi, por favor. Yo me instalo. ¡Uy, uy, uy! Ok, vamos a... vamos a regresar. El que me moleste sea este. No, sigue atorado. Bueno, vamos hacia... Uno más. Ah, más carne. Vamos a buscar las montañas, porque en las montañas, vamos a buscar, debes de ver el hierro, siempre montañas es igual a hierro, obviamente. Bueno, no siempre, pero juego. Corre con el viento, tiro al blanco. Uh-huh. Acá está. Ok. Sí conozco de juegos, lo cual sí es cierto. Esto debería ser... Eso era. ¿Dónde está? ¡Yay! Iron Arm. Vamos a darle una pesadita. Antes que nada, antes de irnos. Una piedra, no ocupo piedras. Hierro, aquí está. ¿Dónde cayó? Hierro, necesito 10. Tengo 3. Vamos a darle una revisada a toda la pared de la montaña antes de largarnos. Si es especial, a veces es el primer golpe, a veces tarda. Ni idea. A ver. Uh-huh. I don't know. Y
7, me faltan 3. Ok, aquí hay uno más. ¿Apareció la araña? No, no apareció la araña. A ver si de este lado hay algo más. Antes de regresarnos al pueblo, ¿tú ya tienes? Sí, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hierro. Malón, regresemos al pueblo. Ese pueblo está para allá. Mamelón, justo en la entrada. Ahora vamos con el herrero a poner lo de hierro en su lugar. Aquí está. Pero primero vamos a sacar esto. Chuchatín, vamos a... Quiero convertir... ¿Cuánto dinero cobras? ¡Oh! 50, madres. Maldito. Maldito carero. ¿Qué más? El cocinero me estaba pidiendo las patas de araña. El cocinero está por acá. Vamos a ver si el cocinero nos puede preparar algo con las patas. Digo, de araña, no con sus patas. Hagamos algo de comida. Cepalini, bread, meat soup, omelette. No, me encantó eso, no, todavía no. Sí, es cierto, pero tenemos pieles. Vamos a ver si... Olvidé las pieles, a lo mejor también nos puede preparar algo de piel el herrero. Necesitamos dos para el chest, para el pecho. Pero todavía tenemos quests, vamos a ver. Ok. Pecheras, crea cabezas, pantalones y hombreras. Ok, wow, bastantes cosas. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo 3 pieles y este cuesta 3. Voy a hacer 25, solo puedo hacer una, maldición. Vamos a hacer una. Y ya mero terminan nuestros lingotes. Ok, con los lingotes, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer una hoz, una pica. Y esta madre que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Timmy, eso es todo por hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Ya desbloqueamos al herrero. Desbloqueamos más cosas para hacer. Ya desbloqueamos el mapa entero. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.